hacer algo para que estemos más con menos trabajo. Bueno, son las medio, o nos repartimos el trabajo, que es lo mejor, ¿no? Son las 9:27, 9:27 en esta mañana aquí a través de Noticieros El Reloj. Que no se le haga tarde. Hoy 2 ya de diciembre del año 2019, 2 de diciembre. Bueno, tenemos mucha información todavía para darle. A ver, déjenme ver qué me están diciendo aquí. Que tenga un excelente día. Bueno, a ver, fíjese, ya saben que lo que sentimos cuando nos hablan de estos temas y usted no los vuelve a recordar. Fíjese lo que me están diciendo, ¿eh? Ramón, buen día. Una pregunta, no pude ver el partido del América, ¿no sabes cómo quedó el marcador? Gracias. Que tenga excelente día. Todavía le pongo, después de lo que me dice, ¿usted opina que tenga yo excelente día? Creo que fíjese que en el fútbol mexicano, ya de así por norma, deberían de darle el primer lugar al América, ya que todos los torneos los gane el América, para que no haya problema, ya que queden disputando el segundo lugar, ¿no? Digo, pues el América tiene que ganar a fuerza, pues es como norma, pues, si no hacen lo que puedan ahí, y ya para que gane el América. Pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Tan lejos del América, en México, el fútbol mexicano. 9:29, ahorita le pongo su himno, hombre, ya sé que lo quiere, ahorita se lo pongo. Déjeme usted platicar de cosas positivas. Y ya estábamos transmitiendo en vivo y usted a través de nuestra fanpage en El Reloj y yo hablando del América. Está con nosotros los directivos de la Escuela Secundaria Técnica 36. 5 años de esta gloriosa escuela. Deberíamos de ponernos de pie para saludarla a la Escuela Secundaria Técnica número 36. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, mi amigo Ramón Ramírez. Saludos a la presidenta del Comité de Acción Social, 15º aniversario de la institución. Aniversario, bienvenida, muy buenos días. Vaya responsable con la técnica 30. Bueno, a todo el auditorio, gracias al señor Ramón Ramírez, a la Tlaxiaqueña 91.5 por en su cabina. Y pues un saludo a toda la platicar sobre el primer día. Hoy tenemos actividades ya planeadas. Tenemos una agenda bastante importante, saturada un poco, ¿no? Esperemos dar lo mejor en esta semana y sobre todo, pues el motivo principal de estar aquí para invitar a toda la población para que nos acompañe en todas las actividades que tenemos planeadas. Sí. Bueno, muchas actividades. Quiero comentarte que la festividad del 45 aniversario se va a celebrar en todo el ciclo escolar. Sin embargo, esta es la semana mayor de 3 a 7 con el torneo de ajedrez en el Salón de Usos Múltiples de la institución. Es interno. Es interno. El torneo de fútbol comenzó la semana pasada. Y hoy el concierto de la Orquesta de Cámara de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco va a estar presente en la explanada principal de nuestra institución, bajo público en general, y esperamos que nos acompañen en este concierto. Adelante. Continúo, voy a mencionar 2 días continuos. Martes tenemos un encuentro interescolar de fútbol de nivel secundarias. Esta actividad se va a llevar a cabo en las instalaciones de la escuela y tenemos invitadas a algunas secundarias que llegarán a pues convivir en el torneo que hoy da inicio y mañana serán las finales del torneo de ajedrez. Reiteramos, esto es un torneo. Lleva a cabo la final del torneo de fútbol de tecnologías en la rama varonil y también simultáneamente la final del torneo de fútbol 6 de exalumnos. Observar cómo varios exalumnos que tienen el gusto por este deporte se unieron, hicieron sus equipos. Y bueno, agradecemos a todos ellos la participación, la disposición y sobre todo la alegría que imprimieron en este evento, ¿no? Del torneo de exalumnos. Estos 2 eventos se estarán llevando a cabo en la casica,
barrio de... Pues agradecemos también, ¿no? Un saludo a la CACICA porque abrió las puertas a la Secundaria Técnica 36 para llevar a cabo estos torneos de fútbol. Bueno, viene ahora el día importante, el día señalado por la historia. El miércoles 4 de diciembre de esta semana, pues tenemos la festividad mayor. Es el día en el cual se celebra el aniversario de la institución y vamos a dar inicio a las 7 de la mañana con las mañanitas dedicadas pues a la institución como tal. Esperemos pues nos acompañen a toda la audiencia y pues sobre todo a los exalumnos, ¿no?, que quieran sumarse a esta actividad. Vamos a dar inicio a las 7 de la mañana. Posterior tenemos un acto cívico de inauguración pues de este día. Se va a llevar a cabo de 8 a 9 de la mañana. Vamos a tener por ahí una pequeña modificación en la agenda. Comentábamos que, bueno, tenemos invitados especiales. Ellos están citados a partir de las 9 de la mañana. Vamos a retrasar un poquito el acto cívico para que las autoridades estén presentes y llevaremos a cabo el acto cívico, la develación de la placa conmemorativa del cuadro que se van a llevar a cabo. En este caso, lo más importante pues es esta develación de la placa. Tenemos un promedio de 70, aproximadamente 70 invitados especiales a este acto y pues bueno, estará terminando aproximadamente a las 10 de la mañana. Posterior de este evento, tenemos la visita del licenciado Ezequiel Reyes. Él es un conferencista que hace poco estuvo compartiendo con nosotros y viene a dirigir dos conferencias este día. Una que va dirigida a los alumnos, se va a llevar a cabo de 10 de la mañana a 12 del día. Todo esto que comento, el lugar para llevarlo a cabo será la Plaza Cívica de la institución. Viene posterior a esta conferencia dirigida a los alumnos, la cual se titula ¿Cómo encontrarle sentido a nuestra vida? Posterior a esta conferencia viene la final de canto. En días pasados, el Club de Canto de la institución realizó ya la primer fase del concurso. Y en el horario de 12 y media a 2 de la tarde vamos a llevar a cabo la final de canto. La verdad es que los alumnos y alumnas participantes se están esmerando en su preparación y esperemos, bueno, también nos puedan acompañar a todo el público que nos escucha. De 12 y media a 2 de la tarde tenemos esta final de canto. Por la tarde, esta conferencia que dirige el licenciado Ezequiel Reyes, conferencista que viene de la ciudad de Puebla, va a dirigir una conferencia a los padres de familia. Allí queremos invitar a todos aquellos padres que quieran acudir a la institución a escuchar a este ponente. La conferencia se denomina Los Cimientos de la Familia. Tenemos garantizado el trabajo, la ponencia del licenciado Ezequiel Reyes. Vale la pena asistir a este evento. Continuamos con el jueves 5. Adelante, maestro. Sí, para el jueves 5 tenemos una convivencia de exalumnos con nuestros actualmente alumnos en un ciclo de conferencias de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Se invitó a ciertas personalidades aquí de Tlaxiaco que han sido alumnos de nuestra Escuela Secundaria Técnica 36, quienes van a compartir sus experiencias de éxito con nuestros alumnos, precisamente para motivarlos a seguir estudiando y a conducirse por el buen camino. De 8:30 a 10 de la mañana tenemos una conferencia titulada Carpe Diem, el recuento de un sueño, por el psicólogo Marco Antonio San Juan. Esta conferencia es dirigida al pleno de los alumnos en la explanada principal de nuestra institución. Más tarde hay una convivencia deportiva de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Esa convivencia deportiva es interescolar y en los diversos espacios deportivos de la escuela. Y de 3 a 19 horas habrá una
muestra de bandas de guerra en la explanada Benito Juárez de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Continúo. El día viernes 6 de diciembre, en el horario de 8 de la mañana a 9 y media, nos visita un doctor. Él es investigador en relación a situaciones climáticas. Esta conferencia viene dirigida al público en general y queremos hacer la invitación extensiva a escuchar que estamos sufriendo cambios tan drásticos en el clima y en el tiempo, ¿no? En el tiempo climático. La conferencia tiene que ver con cómo está afectando el cambio climático, específicamente en el que se han dado estos cambios tan sorpresivos y tan drásticos. Viene el doctor Guillermo Crespo Pichardo, él viene de Chapingo, y estamos invitando al público en general. Es importante pues escuchar la información, pero más que escuchar es tomar acción sobre esta temática del clima, ¿no? De los cambios que se están dando a nivel. Dirigirá una conferencia denominada Tlaxiaco en los tiempos de Don Porfirio. Él va a estar en la institución en el horario de 10 y media de la mañana a 12 del día, y de igual manera estamos invitando al público en general. De 4 de la tarde a 6 vamos a hacer un recorrido y ahí invitamos a toda la población a sumarse a esta calenda conmemorativa al 45 aniversario. La calenda va a partir de la institución, va a hacer el recorrido por las principales calles de la población y vamos a llegar a la explanada Benito Juárez. Consideramos que en promedio a las 6 de la tarde estaremos arribando a la explanada, donde vamos a llevar a cabo un programa cultural. Invitamos a toda la población a sumarse a esta. En el programa cultural se presentan las escuelas secundarias técnicas de nuestra zona y tenemos también algunos invitados especiales. Participa, por ejemplo, Chalcatongo, Yolomecal, San Agustín Tlacotepec, Tepozcolula, Guajuapan y, por supuesto, nosotros como sede. De 8 de la noche a 10 o hasta que el cuerpo aguante, tenemos un rato de música para quienes quieran ir a disfrutar de un rato de música con Chicaba Musical. Pues ellos nos dicen, ¿no?, que mientras el público no deje de bailar y de disfrutar, pues ellos continúan. Esto es para viernes. Adelante. Bien, y culminamos con el cierre de la semana, el domingo 8 de diciembre, con una carrera atlética para festejar el 45 aniversario. Esta carrera atlética comienza a las 8 de la mañana, sale de la institución y tiene un recorrido de sale de la institución, pasa rumbo al IMSS, entra a carretera Yucudá con dirección a Colón, pasa por Colón, entra en Capitán J. Herrera, llega a Hipódromo, de Hipódromo se va a Libramiento Reyes Espíndola, llegando al Monumento a la Identidad, regresamos a la carretera Yucudá, entramos por la calle de Wilfrido Sángulo, donde está el IMSS, pasamos nuevamente por la institución, por la Escuela Secundaria Técnica 36, llegamos a la calle de Colón, entramos por Fray Lucero y termina la carrera en Fray Lucero, esquina con Fray Caldelas. Esta carrera atlética, queremos comentarles que para los que estén interesados en inscribirse en la carrera atlética, pueden comunicarse al siguiente número: 953-138-49, con el profesor Misael Aparicio, para que él los inscriba. Si quieren inscribir a un club atlético, lo pueden hacer y tendrán un descuento por club, que inscriban a un club completo. Hay premiaciones para el primero y segundo lugar en las categorías libre y la categoría juvenil.
El costo de inscripción es de 200 pesos, que incluye playera, medalla, número e hidratación. Pero también hay una modalidad en la cual, si no desean la playera conmemorativa, que por cierto está muy bonita, conmemorativa a la celebración, pueden inscribirse con 100 pesos y van a obtener todos los participantes medalla, número e hidratación. Entonces, esas son las actividades que tenemos para esta semana mayor del festejo del 45 aniversario. Bueno, pues toda una semana muy, muy intensa que van a vivir. Todo lo que significa la técnica, veo que involucran a exalumnos, maestros, directivos, alumnos, para festejar 45 años de logros académicos, deportivos, culturales, sociales, de desarrollo para esta ciudad de Tlaxiaco, todo lo que ha significado la técnica 36, que un día, si no tengo mal el dato, iniciará sus actividades allá en el Cebetis número 2. Me parece que ahí inició la actividades docentes la Escuela Secundaria Técnica 36, y después ocupó este lugar, que ahora pues ya es común conocer la ubicación de la Técnica 36. En su momento pues estaba en las afueras de la ciudad de Tlaxiaco, con muchas dificultades llegaban los alumnos. Las dos calles de acceso eran muy difíciles para transitar. Le estoy hablando de Wilfrido Ciangulo, hablando de 5 de Mayo, muy difíciles, no digamos la situación que estaba en prolongación de Wilfrido Ciangulo para salir a carretera Yucudá, pero aún así los alumnos, las primeras generaciones sortearon todas estas situaciones y pudieron concluir sus estudios. Mucho trabajo de generaciones de padres de familia que acarreaban la arena del río para poder realizar los jardines, para poder realizar las construcciones ahí en la técnica 36. Ojalá, no veo ahí un espacio para exdirectores de la técnica 36, se me hace muy interesante. No podemos hablar de la técnica 36 sin dejar de hablar del profesor Oliverio Bautista, que le mando un saludo a donde quiera que esté. No lo veo por aquí, me parecería interesante que pudiera compartir, porque a él se le debe, de estos 45 años, unos 15 años de gloria se le deben al profesor Oliverio Bautista Soriano. Bueno, veo la invitación hacia exalumnos, colaboración va a ser muy importante, lo que le puedan compartir a los hoy alumnos de esta técnica 36. Pues muchas felicidades, vamos a cubrir en todo lo que sea posible los aspectos, todos los aspectos culturales, todos los aspectos deportivos que tenga esta institución educativa. Así es, señor Ramón Ramírez, perdón. Efectivamente, en los 70 invitados que mencioné hace un momento, justamente, giramos ya las invitaciones correspondientes a todas aquellas personas que han colaborado y que han dejado una marca significativa, importante y de trabajo en la Escuela Secundaria Técnica 36. Por supuesto, el profesor Rodolfo Oliverio Bautista Soriano, sabemos, ha sido un pilar bastante importante en la institución, así como muchas otras personas. Entonces, tenemos en promedio 70 invitados especiales, los cuales justamente, son exdirectores, exmaestros y trabajadores de la institución que ya están actualmente jubilados, los directores de las diversas instituciones que se encuentran en nuestra población, autoridades municipales y todos aquellos que forman parte de toda esta historia y de toda la trayectoria tan importante de esta institución, que efectivamente tenemos la fecha del día 4 de diciembre de 1974, en la cual se autoriza la creación de esta nueva institución de educación secundaria. Tenemos, parte de la historia y justamente, en el evento de conmemoración del 45 aniversario, por supuesto, se hará una remembranza sobre cómo surgió
todo lo que costó para poder darle la formalidad necesaria a la institución como tal. Y bueno, un saludo a todos aquellos, tanto alumnos, exalumnos, personas que han colaborado de manera muy contundente con la institución para la cual hoy laboramos. Sí. Adelante. Gracias, amigo Ramón. Mira, queremos que este espacio, la visita que venimos a realizar aquí a la Tlaxiaqueña, se sirva como una invitación y que llegue de manera personal a cada uno de los compañeros, ya sean exalumnos, exdirectores, exprofesores, compañeros que han sido jubilados de la institución, trabajadores de la institución, a los que en alguna vez pertenecieron al Comité de Padres de Familia, a la Sociedad de Alumnos, a todo aquel que se identifique con nuestra institución y, por qué no decirlo también, todos aquellos que tengan simpatía con nosotros. Porque gracias a todos ellos se han podido realizar las cosas, se han hecho las cosas en la institución. Hoy nos toca estar al frente de la institución y lo quiero comentar de manera muy categórica, muy responsable y muy respetuosa. Gestionan todos los que trabajamos en un momento, en un espacio, en un tiempo y que coincidimos con la mejora de una institución. Por eso la invitación es extensa y hemos invitado, aparte de invitar a exdirectores, hemos invitado también a compañeros profesores, a compañeros trabajadores que en su momento fueron, digamos, tuvieron otras responsabilidades, ¿no?, en la institución, tanto secretarios, de servicios generales, de almacén, y que podemos contactarlos todavía. Han sido invitados también a los presidentes de excomités, se han invitado. A diversos alumnos que formaron parte de la Sociedad de Alumnos, también los estamos invitando. Es una fiesta incluyente que queremos, la verdad, compartir con todos los que puedan llegar a compartir en la institución. Y quisiéramos que se sumaran todas las instituciones también de Tlaxiaco. Estamos hablando de otras escuelas del mismo nivel, de educación primaria también, de bachillerato, preparatoria, e incluyendo también universidades como el Tecnológico y la Unirreu, que han estado con nosotros, el COO también, muchas universidades que han estado con nosotros y nos están apoyando, CEBETIS, la preparatoria de Lázaro Cárdenas. Quisiera referirme al nivel de educación secundaria, en el que de repente sonamos como con mucha competencia, y es muy buena la competencia porque nos hace ser mejores y nos hacen ver en dónde podemos, mejorar en nuestro desempeño. Pero ahora son momentos de convivencia, son momentos de unión, y quisiéramos que también las escuelas, ya se enviaron los oficios respectivos para que también nos acompañen estas escuelas en este festejo del 45 aniversario, en la que el objetivo pues principal de todas las escuelas, aparte de brindar educación, pues es fortalecer la comunidad de Tlaxiaco, que finalmente es la beneficiada en que podamos dar un mejor servicio educativo a toda la población. Bueno, pues muchas felicidades a la Escuela Secundaria Técnica número 36, a todo lo que significa. ¿Qué sería Tlaxiaco sin la Secundaria Técnica número 36? ¿Cuántos de los que nos están escuchando cursaron por sus aulas en la primera planta, en la segunda planta, estuvieron en la biblioteca, en los laboratorios, en los talleres, en los cursos de artística, bueno, en todo, en un desfile con la Técnica 36, en las diversas colonias, barrios? Ahorita a lo mejor algún egresado es profesionista, a lo mejor es alguno es padre de familia, madre de familia, pero todos los que han o hemos pasado por la Técnica 36,
llevamos un grato recuerdo de esta institución educativa. Muchas felicidades a todo lo que significa la técnica 36. Hoy inician las actividades más intensas. Sabemos de algunas otras actividades que han realizado, como encuentro con exalumnos. Bueno, prácticamente el mes se la han llevado en celebraciones, pero esta semana es la más intensa y muchas felicidades a nombre de todo el pueblo de Tlaxiaco. Gracias por estar con nosotros, nos vemos a las 12 del día, ahí tienen una conferencia de prensa, estará cubriendo algunos de nuestros compañeros de nosotros, y pues vamos a darle cobertura a través de las redes sociales, de nuestras plataformas y también de la radio, pues todas las actividades que están realizando la Técnica 36 en estos 45 años. Se dice fácil, pero no, son 45 años. Un día como el miércoles 4, allá en el Cebetis número 2, abrió sus puertas, se autorizó la clave para la técnica 36. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Vamos a un corte, nos despedimos de las redes sociales, regresamos con ustedes.